Y también en Ecuador habrá voces de rechazo por la violencia en Venezuela. Estudiantes en Quito, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos, se concentrarán hoy para rechazar las represiones durante las protestas. NTN 24 acompañará esta movilización. En la capital ecuatoriana está nuestro corresponsal John Paul Bardellini. John Paul, un buen día para ti. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Un saludo desde Quito a quienes nos ven en nuestro continente a través del informativo de NTN 24. Es así, las organizaciones de venezolanos residentes en el Ecuador y organizaciones ecuatorianas de defensa de los derechos humanos han convocado para esta tarde, a partir de las 2 de la tarde, realizar un plantón primero y luego una marcha que recorrerá algunas calles de acá de la capital de los ecuatorianos pidiendo paz para Venezuela. Buscamos promover la unión del pueblo venezolano, con la única finalidad de exigir un alto a la violencia, a la injusticia y a la impunidad, porque Venezuela se merece paz. Hacemos un llamado a la colonia de venezolanos residentes en Quito, Ecuador, y a los ecuatorianos a ser parte de nuestra causa. Queremos alzar nuestras voces de protesta ante la grave situación que está pasando Venezuela. No podemos quedar con las manos cruzadas. El silencio, quedarnos en silencio, solamente vamos a ser cómplices de lo que está pasando en Venezuela. No se puede vivir tranquilo. Así han anunciado luego de una concentración que se realizará en una de las principales avenidas del norte de la capital ecuatoriana, la avenida de los Chiris, acá en Quito. Acudirán hacia un lugar especial que han designado para formar un SOS por Venezuela, un llamado de atención, como ustedes han escuchado, para que la comunidad internacional gire sus ojos hacia la situación del hermano pueblo venezolano. Pero también conocemos que habría durante esta misma tarde y en los mismos sitios tal vez la presencia de venezolanos también y organizaciones de acá del Ecuador, de parte del régimen de Rafael Correa, que están respaldando más bien a Nicolás Maduro y también quieren expresar cuál es su parecer. Así que nosotros estaremos pendientes de cómo se desarrolle esta tarde todas estas acciones que tienen a Venezuela como un punto muy importante, ya que está generando mucho interés tanto en el Ecuador como en el resto de la región. Les vamos a mantener informados de cómo se desarrolle esta jornada desde acá, desde Quito. Ustedes continúan ahora con más información acá en NTN 24. Muy gracias. Buenos días a todos.